A la conclusión del partido vamos a recoger la opinión del debutante de aquí en Utrera, aunque ya lo hizo la pasada jornada. Dos partidos, dos victorias para Alejandro Fierro, nuevo jugador del Alba IBS Club Baloncesto Utrera. Mejor debut no has podido tener, ¿no? Bueno, la verdad es que no. La verdad es que esta victoria ha sido súper importante. Sabíamos lo difícil que podía ser ganarle a este equipo como ha sido San Fernando, un equipo muy duro en defensa. Y bueno, por lo demás, muy contento, 2-2, y a seguir sumando e intentar estar arriba a final de temporada. Bueno, ¿dónde ha estado la clave hoy de la victoria? Yo creo que la clave ha estado al final, que hemos apretado mucho. El partido era, como ya te digo, ha sido muy duro. Y la clave ha estado en la defensa final, que hemos estado muy serios y hemos podido llevárnoslo y que se quede aquí los tres puntos. ¿Qué impresiones tienes ya que has estado dos partidos del equipo, de la afición? Bueno, pues como el Morón, más o menos igual, una afición espectacular, anima al equipo cuando las cosas no van mal y el club, ¿qué voy a decir? El club, muy acogedor y estoy muy contento, la verdad. ¿Qué es lo que más te ha gustado de hoy? La victoria, y bueno, que es la primera vez que juego aquí en casa, en Utrera, y no sabía cómo iba a estar la afición y tal, y la verdad que nos ha cogido muy bien y nos ha apoyado un montón, y eso a mí me gusta muchísimo. ¿Ha sido más complicado de lo que le esperabais, ¿no? Bueno, a priori ellos no están muy arriba de la clasificación, pero sabemos que son una de las mejores defensas de la liga, que iba a costar mucho trabajo. Yo cuando jugaba en el Betis el año pasado conocí a este equipo, un equipo muy duro, que es muy difícil hacer una canasta, y sabíamos que iba a ser muy difícil, iba a ser un partido muy duro y que había que trabajarlo mucho para ganarlo, y así ha sido. Bueno, aquí, ¿cómo ves la situación del equipo en esta Liga EVA Grupo DB? Bueno, aquí al final de liga. Bueno, yo me acabo de incorporar y por lo poco que he visto, el grupo está muy, muy, muy igualado, pero creo que podemos acabar arriba, unas dos victorias más que consigamos, nos puede asegurar estar arriba, que es lo que queremos y es el objetivo que tiene planteado el club para esta temporada. Venga, pues muchas gracias y enhorabuena por tu contribución a la victoria y que sigas dando alegría esta temporada al Alba IBS Club Baloncesto Utrera. Muchas gracias, gracias a ti. Uno de los grandes protagonistas en el partido de hoy, Dani Fernández, ha tenido una buena participación, sobre todo en los primeros minutos con muchas canastas, con triples, un gran partido, pero en el que se ha sufrido mucho hasta el final. Quizás se han hecho méritos para no haber pasado tanto apuro al final, ¿no? Sí, la verdad es que nos quedamos que el primer cuarto hemos luchado porque llevábamos una racha en el que los primeros cuartos se nos hacían muy cuesta arriba. Tenemos que remontar entre 10 y 20 puntos, esta vez hemos estado ahí y bueno, la verdad es que he tenido la suerte de tener un buen comienzo y poder ayudar al equipo al principio. Y nada, nos quedamos que la victoria no la llevamos, que este partido nos va a marcar mucho la posición de la liga en este año. Un partido clave, había que ganar como sea y sangre. Sí, había que ganar como sea, estar concentrado, estar en la defensa. Ha habido algunos despistes, pero bueno, hemos corregido y ya vamos a preparar el partido de este próximo sábado. Entraste muy enchufado, muy metido, con muchas canastas, con triple al principio. Luego la cosa del partido fue más complicado para ti. Sí, la verdad es que me he encontrado muy cómodo al principio, la verdad es que me ha dejado la oportunidad de salir titular y después, bueno, había compañeros en la que estaban en la pista, tenían que hacer su trabajo y demás y bueno, yo estaba apoyando desde el banquillo y bueno, la verdad es que me encuentro mucho mejor, mejor físicamente, las molestias que tenía arrancando.
Con Julián del Hoyo, el segundo entrenador del Alba IBS Club Baloncesto Utrera. Hoy ha tocado victoria, pero ha tocado también, Julián, sufrir muchísimo en el banquillo y en la pista. La afición también. Sí, viene siendo la tónica habitual ya desde hace unos partidos, todos los partidos sufridos. Hay muchísima igualdad en el grupo y es raro ver un partido en el que se gane de manera clara. ¿Dónde ha estado hoy la clave de la victoria y por qué se ha tenido que sufrir tanto cuando parecía que el equipo tiene miembros, componentes, calidad y fuerza física para haber resuelto mucho antes y no pasar esos agobios que casi en el último segundo han dado un disgusto? Bueno, Zimbi es un equipo, probablemente es el equipo más peleón que hay en la liga. Es muy complicado marcar diferencias con ellos porque pelean cada balón, en cada instante. Y eso hace que incluso cuando cogimos una ventaja de 7-8 puntos, ellos vuelven a pelear, vuelven a sacar la cabeza y vuelven a remontar. Entonces es muy complicado el cerrar el partido antes de tiempo. Y la clave hoy ha sido pues probablemente el no rendirnos, el cuando ellos remontaban volver nosotros a sacar intensidad. Y quizás nos ha faltado un poco de rebote en determinados momentos, nos ha faltado un poco de defensa en otros momentos. Los puntos de Juan Toledo. Bueno, hoy no está Juan, hoy está Andrés. Afortunadamente, cuando alguien no aporta, lo bueno de un equipo es que haya otro que aporte los puntos de esa persona. Y eso es un equipo. Y afortunadamente hoy lo hemos tenido. Ha habido un partido en los que no lo hemos tenido y hemos perdido. Bueno, hoy ha salido la cosa bien. Todo el mundo contento a pesar del sufrimiento y la afición también. Sí, está claro. La victoria al final se te hace olvidar los malos momentos. Y bueno, allá hay que pensar en el siguiente partido, que es la línea. Y hay que seguir pensando y seguir peleando porque estábamos mirando ante el grupo, ya teníamos los resultados de los otros equipos y hay un triple empate en el tercero, el cuarto y el quinto. Y el sexto, el séptimo y el octavo está a una victoria. El último y el penúltimo están a dos victorias. Y aquí pierdes un partido y estás abajo y ganas otro y estás arriba. Entonces ya lo único que podemos pensar es la línea. Bueno, menos mal que también que ha llegado ese refuerzo de Alejandro Fierro, ¿no? Sí, tuvimos la mala suerte en el parón de Navidad, una lesión importante de Ale García. Tuvimos que buscar un base rápido. Se nos presentó la oportunidad de Ale Fierro, magnífico base, con el que incluso hablamos en verano. Y se pudo hacer gracias a Morón, gracias al chaval que también tenía interés. Y la verdad es que se ha acoplado muy bien. Hoy ha tenido un poco menos de incidencia, pero el otro día contra Benavís un magnífico partido. Bueno, pues nada, pensar en ese partido de la línea, recordar de la forma que nos ganaron aquí para devolverse. Sí, fue un partido además que se lo estaba comentando antes a un compañero, que fue un punto de inflexión. Veníamos de una dinámica muy buena y desde ese partido, los seis partidos siguientes, ganamos uno y perdimos cinco. Entonces, bueno, parece que llevamos una dinámica de dos partidos ganados seguidos, a ver si en la línea conseguimos otro, y eso nos ayudaría mucho a nuestras opciones para meternos en la fase de ascenso. Venga, pues muchas gracias y enhorabuena. Venga, a vosotros. Recogemos ahora las impresiones de Juan Luis Esteban, el técnico del DKV Club Baloncesto Zimbi San Fernando. ¿Qué balance haces del partido? Bueno, el partido ha estado todo el partido igualado. Había una pequeña diferencia al principio de 7-8 puntos a favor de ellos, pero la hemos podido controlar y a partir de ahí el partido, yo creo que hemos estado nosotros más veces casi a punto de ganarlo que ellos, porque ya han cometido bastantes errores, ¿no? Y ha sido un partido muy igualado. Tanto ellos como nosotros tenemos un equipo parecido. Quizás ellos en el puesto interior tienen a Zoran, que hoy lo hemos parado al final, pero al principio no. Y bueno, el partido podía haber ganado cualquiera, ¿no? Hemos tenido cuatro errores de tiros libres al final y esos cuatro tiros libres hubiesen ajustado todavía más el encuentro y estos partidos finales un poco que entre la última. Hasta el último segundo, ¿no? Ese triple ahí forzado al final que casi llega. Sí, bueno, el triple, pero yo creo que ha sido más importante lo de los tiros libres, porque el tiro forzado, ese último, si hubiese estado los tiros libres, igual ya no están forzados o hacemos otra acción para penetrar, ¿no? Que ellos estábamos los dos equipos en bono. Pero bueno, podía haber ganado. Ellos, no creo que ellos han hecho un buen partido. Nosotros hemos estado bastante bien. Y la defensa, que hemos estado todo el tiempo en individual, presionando también algunas veces. Ellos también con las alternativas, la zona 2-2-1, acoplando luego a zona, pues también nos ha hecho daño. En fin, que cada uno ha tenido sus momentos de, ¿no?, de estrategias para poder modificar el partido, pero no se ha modificado. Podía haber ganado cualquiera. ¿Cómo ha pasado
parecido el club baloncesto? Bien, está muy bien. Yo conozco bastantes jugadores, conozco a Dani, que lo tuve en Jerez, a Juan Toledo, en Morón. Es un buen equipo, un buen equipo. Está también Dani Fernández, Tejada, que nos ha entrado con los triples también. Y bueno, quizás en el puesto de base de Vicente no ha estado muy bien. Y Fierro, que lleva poco tiempo en el equipo, entiendo que no está acoplado. Pero bueno, la garantía de Zoran y Dani, más Javi Márquez también, que está ahí, el equipo muy compensado. Tiene varias posiciones, todas bien cubiertas. A nosotros, después de la lesión de Gonzalo, quizás el puesto interior no está, pero bueno, los interiores han estado bastante bien. Cuando la Algeciras, la liga está en un punto, ¿no? Claro, nosotros quizás empezamos un mal arranque porque tuvimos seis derrotas. Con ellos perdimos de 5, 52-57, también un partido así igualado. Tuvimos varias derrotas ahí que estamos arrastrando y después tuvimos una racha buena de 5 victorias en 6 partidos. Y ahora después de Navidad, bueno, está costando otra vez entrar. Pero bueno, hoy sí hemos hecho un buen partido. Quizás en la línea no, pero hoy sí. Bueno, pues muchas gracias y que tenga suerte su equipo en lo que resta de la liga. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros. Igualmente.